¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Javier Olivares y estas son las 5 noticias más importantes de hoy, marzo 30 del 2020. Número 5. México finalmente tomó acciones ante la pandemia del coronavirus y activó los protocolos de aislamiento social, reforzando sus protocolos en todas las localidades del país. Esto debido al alza de los casos. La Nación Azteca ya confirmó a lo menos 993 casos positivos de coronavirus. Número 4. El crucero holandés, que se encuentra en cuarentena en alta mar con 4 personas presuntamente fallecidas por el COVID-19, se dirige a Estados Unidos luego que las autoridades concedieran el permiso por razones humanitarias. Número 3. El gobernador de Texas anunció nuevas restricciones para la entrada al estado tanto de forma terrestre como aérea para evitar el ingreso de personas contagiadas de COVID-19. Texas ya cuenta con a lo menos 2.808 casos positivos. Número 2. El estado de la Florida instaló puntos de control terrestre en las entradas de la región para regular y testear a los viajeros provenientes de New York, New Jersey, Connecticut y Louisiana como parte del plan para prevenir el coronavirus. Y la número 1. El presidente Donald Trump extendió las medidas de distanciamiento social hasta el próximo 30 de abril, con el fin de evitar el aumento de casos del COVID-19. Ahora sí, usted está bien informado. No olvide ver más de noticias en Noticieros Estrella TV.